Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Herrera. Espero que estén muy, muy bien, excelentemente bien. En este video les voy a comentar sobre cuál carro ha sido el preferido o fue el preferido un tiempo atrás, en las empresas. ¿Sí? ¿Cuál carro es el preferido de las empresas y cuál otro carro es el preferido ahora actualmente en las empresas? De acuerdo a lo que yo veo y de acuerdo a lo que a los carros que llegan con mis diferentes proveedores, la mayoría traen este tipo de carros, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito. Les voy a mostrar aquí todo lo que es para la afinación de este carro. Vamos a hablar del carro Chevy, del famoso carrito Chevy, ¿sí? El tipo hatchback. Ese carrito Chevy fue producido desde el año 93, desde el año 93 hasta el año 2012. Acabó la producción de ese vehículo. ¿Sí? El sucesor, los carros sucesores de ese vehículo es el Aveo, es el Chevrolet Corsa y es también el Spark. ¿Sí? En el caso del Spark, yo siento que ellos pensaron, que la Chevrolet pensó en dejar el Spark en sustitución de, principalmente en sustitución del Chevy, ¿sí? Porque el Chevy vendieron muchísimas unidades, ¿sí? Como les estoy comentando en este video, en las empresas se usan muchísimo, se siguen usando mucho este tipo de modelos hasta el año 2012, se siguen usando estos carros. Carros particulares Chevy también hay mucho todavía aquí en México y me imagino que en América Latina hay mucho carrito Chevy porque son muy buenos, son excelentes carros, son muy buenos, que no te dejan, que no te hacen casi fallas, las piezas son muy baratas, y son motores muy buenos, sabiéndolos cuidar, son buenísimos y son muy económicos, te ahorran mucha mucha gasolina, ¿sí? Ahora hay varios tipos de Chevy. Hay el Chevy, el tipo hatchback, el que trae la cajuelita que se levanta, ese es el hatchback. Hay el sedán, es que ese trae la cajuelita cuadrada, el tipo sedán trae la cajuela bien hecha, el cuadrito en la parte de atrás, ese es el sedán. Y hay también el Pop, el Joy y el Swing. Y está el Monza también. Y está la Pickup Wagon. O la Wagon Pickup, que es lo mismo, ¿no? La tipo camionetita. ¿Sí? Esos son los tipos de carros Chevy que hay en el mercado. Actualmente todavía hay mucho, mucho en el mercado. Aunque, como les comento, se dejó de fabricar este vehículo en el año 2012. ¿Sí? Pero hay bastante, bastante parque vehicular de estos. Y en este caso les voy a mostrar todo para la afinación de un Chevy. Cualquiera de estos Chevy lleva lo mismo, ¿eh? Cualquiera de estos tipos de Chevy lleva lo mismo. Por ejemplo, el aceite, miren. La marca, el aceite Sedelco, es la marca original de Chevrolet, ¿sí? De la agencia Chevrolet, de General Motors. Este, por ejemplo, es un 15W40. Un 15W40 yo lo recomiendo. Pues para un motor que no te gasta aceite, ¿sí? Para un buen motor, ¿sí? Que has tenido un buen cuidado con tu motor, ¿de acuerdo? Ahora tengo también el aceite 20W50 de esa misma marca. Le puedes poner de otra marca, ¿sí? Bien, siendo marca reconocida y siendo una marca certificada por, aquí se le ve el circulito, certificada por API. Ya sabes que es una marca buena, como ya lo hemos comentado en videos pasados. El 2050 yo lo recomiendo para motores que ya te gastan un poco de aceite, que ya se te baja tu nivel de aceite, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que un 1540, 2050. Ahora les voy a mostrar el filtro de aire, este cuadradito pequeño, que es el 134A,
Por ejemplo, lo pueden pedir en la marca GC, que es la marca de derivada de Goner. Lo pueden pedir con el número GC 134A, ¿sí? Es este filtro, es cuadradito y es pequeño y es muy barato. Ahora les voy a mostrar el filtro del aceite que lleva. Como les digo, todo esto lo lleva en todos los Chevy, todos los tipos de Chevy. El filtro 3387A, este sí lo voy a sacar para que lo vean físicamente. Miren, aquí trae el numerito PH 3387A. ¿Sí? La entrada es cerradita, la entrada es delgadita. ¿Sí? En este tipo de marca, es una marca muy buena. Esta es marca americana. Por ejemplo, pueden usar este, el Fram. Si usan el Goner, es una marca muy buena. Y aquella es marca 100% mexicana. Pero hay muchas marcas muy buenas en el mercado, ¿eh? Hay mucha, mucha variedad. Ahora les voy a mostrar la bujía, las bujías que lleva ese auto. Por ejemplo, se las estoy presentando en la marca NGK. Esta es la BP5ES, gruesa del dado, larguita de la rosca. La pueden pedir, por ejemplo, en la marca Champion. En la marca Champion la pueden pedir como N12 o N14. Le queda tanto N12 como N14 en marca Champion, ¿sí? El Motorcraft, en la marca Motorcraft, es el número AGS52C. Ese es el número en Motorcraft, ¿sí? El número de bujía. Por ejemplo, también yo manejo la marca Autolite. En la marca Autolite, que es americana, es la número 66, ¿sí? También es exactamente la misma bujía, ¿sí? Exactamente igual. Lo importante es que sea igual a esta, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar el filtro de gasolina. Yo lo tengo en esta marca, miren, el GC64G. Este es el filtro de gasolina para todo el Chevy, ¿de acuerdo? Y lo voy a sacar. Este es el filtro de gasolina. Si se fijan, es con las patas derechas y trae broches. Trae brochecitos aquí y trae brochecito aquí. ¿Sí? Broches conectores. ¿De acuerdo? Este es el filtro adecuado que debe de llevar todo el Chevy. Todo el Chevy. ¿Sí? En la parte de atrás de aquí de la cajita, se los voy a mostrar. Vienen también, aquí lo dice. Para todos los carros que son, para todos los automóviles que son, sea todos los Chevy y le queda a más autos, ¿de acuerdo? Le queda a muchísimos autos este tipo de filtro de gasolina, ¿sí? Eso es. Y como ya lo he comentado en videos pasados, se recomienda lo que es la afinación de 3000 a 5000 kilómetros, el cambio de todo esto, el cambio de todo esto. Se recomienda siempre de 3000 a 5000 kilómetros, ¿de acuerdo? Para mantener bien tu motor, mantener bien tu auto como si fuera nuevo. Lo vas a mantener como nuevo al canijo. Aunque pasen años y años y años, vas a mantener tu motor al 100, trabajando al 100%, no te va a dar lata de nada. Lo vas a traer muy bien cuidado, pero eso sí, yo sí les digo, una recomendación: traten de meterle el aceite, un aceite de calidad, un aceite de una marca conocida, una marca reconocida. Por ejemplo, hay la marca Acedelco, que es la original, la que les acabo de mostrar. Por ejemplo, Quaker, Mobil, Castrol, Ross France. Está la marca Goner en aceite, está el LTH. Está, por ejemplo, también yo manejo aquí el Valvoline, también es una marca muy buena. Y hay más marcas, hay muchas, muchas marcas de calidad y reconocidas, ya probadas. Y lo más importante, que son certificadas por API.
Eso es lo más importante. Fíjense que estén certificadas con ese circulito de API. Ese circulito es el que les dice a ustedes que es un aceite verdaderamente de calidad. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí este video. Muchas gracias. Por favor, suscríbete al canal. Si te gusta el video, dale manita arriba. Comenta, comenta todo lo que quieras. Comparte, comparte el video con la gente que le puede servir este video. Sí, que a mucha gente le puede servir, claro. Y me despido con mi frase. Recuerda aportar valor a todas las vidas que toques. Sí, muchas gracias. Hasta luego y muy buenos días.